Amigos, continuamos con nuestro libro 33. Nos toca la lectura 33-39, mayo 31 de 1935. La potencia divina no tiene límites. Certeza de que debe venir el reino de la divina voluntad, como la redención y su reino son inseparables. Estoy entre los brazos de mi amable Jesús, el cual me circunda tanto de su santo querer que no sabría vivir sin él. Lo siento dentro de mí, que con su dulce imperio domina sobre todo mi interior y con un amor indecible se hace vida de mi pensamiento, de mi latido y respiro, y piensa, late, respira junto conmigo, y parece que me dice: ¿cómo soy feliz de que tú sientas, conozcas que la vida de tu pensamiento, de tu latido, de toda tú, soy yo? Tú me sientes en ti y yo te siento en mí. Somos felices los dos con hacer una sola cosa. Esta es mi voluntad. Que la criatura sienta, conozca que estoy junto con ella. Me abajo a todos sus actos y los hago junto con ella para darle la semejanza de mi vida y de mis actos divinos. Cuánto me duele cuando me ponen aparte y no reconocen mi dominio y que soy propiamente yo quien forma su vida. Mientras tanto, pensaba entre mí: me parece imposible que pueda venir el reino de la divina voluntad. ¿Cómo puede venir si los males abundan en modo espantoso? Bueno, antes de continuar, creo que vale la pena el repasar un poquito lo que nos está diciendo Luisa, ¿no? Ella siente el querer divino dentro de ella y siente que domina sobre todo el interior de ella, que se hace vida de su pensamiento, de su latido, de su respiro, y que piensa, late, respira junto con ella, y que parece que en un mudo lenguaje le dice: ¿cómo soy feliz de que tú sientas, ojo con eso, cómo soy feliz de que tú sientas, conozcas que la vida de tu pensamiento, de tu latido, de toda tú, soy yo? Tú me sientes en ti y yo te siento en mí. Somos felices los dos con hacer una sola cosa. Esto es una... ¿Cómo podríamos decirlo? Bueno, creo que definitivamente es maravilloso, ¿no? Porque nos está anticipando que de alguna manera, cuando estemos ya viviendo realmente en este reino, vamos a percibir el movimiento del querer divino en nosotros. Porque el querer divino, o sea, es lo que Luisa dice, me parece que me dice: ¿cómo soy feliz de que tú sientas, conozcas que la vida de tu pensamiento, de tu latido, de toda tú, soy yo? Así que esto definitivamente nos está pues poniendo en un antecedente de que aquello que nos decía Jesús, que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros, es una realidad. Así que bueno, en alguna ocasión, en alguna forma, llegaremos a percibir esta parte, ¿no? Y será maravillosísimo poder decir: siento a la divina voluntad, al querer divino, que está totalmente en mí. Bueno, continúa y entonces ahora Jesús, después de que Luisa le dice que cómo podría venir el reino si los males abundan en ese modo espantoso, entonces Jesús le dice: hija mía bendita, si tú dudas de esto,
no crees ni reconoces mi potencia que no tiene límites. Y cuando quiero, todo puedo. Tú debes saber que al crear al hombre, fue puesta nuestra vida en él y él era nuestra habitación. Ahora, si no ponemos a salvo esta nuestra vida, con su decoro, con su dominio, con nuestro pleno triunfo, haciéndonos conocer que estamos en esta habitación y que ella se siente honrada de ser dominada y habitada por un Dios. Si esto no hacemos, significa que nuestra potencia es limitada. Su poder no es infinito. Y quien no tiene la potencia para salvarse a sí mismo, mucho menos puede salvar a los demás. Es más, el verdadero bien, la potencia que no tiene límites, primero sirve y pone a salvo a sí mismo, y después se vierte en los demás. Ahora, con venir a la tierra, sufrir y morir, vine a poner a salvo al hombre, esto es, a mi habitación. ¿No te parecería extraño aún a ti si mientras ponía a salvo la habitación, el propietario, el habitante de ella, sus derechos sin dominio y sin poder ponerse a salvo? Ah, no, no, hija mía. Habría sido absurdo y sin el orden de nuestra sabiduría infinita. La redención y el reino de mi voluntad son uno, inseparables entre ellos. En mi venida a la tierra vine a formar la redención del hombre y al mismo tiempo vine a formar el reino de mi voluntad para salvarme a mí mismo, para retomar mis derechos que por justicia me son debidos como creador. Bueno, esto de la misma manera, o sea, es necesario entenderlo. O sea, la finalidad de la venida de Cristo a este mundo, de la venida del Verbo encarnado, no era salvarnos, o sea, no era la finalidad primaria, no era la salvación del hombre. La finalidad primaria era la de recuperar el reino que se había malogrado por la desobediencia del hombre. Y entonces sí, ahora sí entendemos el porqué de tanto sufrimiento, el porqué de tantas amarguras, el porqué tuvo que sufrir desde el mismo instante de su concepción. Claro, o sea, tuvo que ir rehaciendo al hombre poco a poco, hasta lograr la plena, la total restitución, para que él ahora pudiera él venir a reinar en el hombre. O sea, la finalidad era el reino, pero ese reino se tenía que restablecer, o que establecer más bien, en el hombre. Por lo tanto, era necesario primero salvar al hombre. ¿Sí? O sea, ese es el punto principal. Entonces, todo lo demás, todo lo que se hizo, todo lo que se ha hecho a través de la redención, lo que se ha hablado a través de lo que conocemos, bueno, no es más que la parte previa a la finalidad primaria de la venida de Jesús a este mundo. O sea, todo lo demás, todo lo que no conocemos, es la parte de aquella frase de Jesús: todavía tengo mucho que decirles. Sí, todavía tengo mucho que decirles. Pero en aquel momento no se podía. El hombre no tenía la capacidad de poder entender toda esta magnitud de lo que venía a ser Jesús. El hombre no hubiera realmente captado la grandeza del reino de la divina voluntad si con trabajos podían aceptar a Jesús como redentor.
con trabajo se pudo admitir que Jesús es el Hijo de Dios, es la humanidad del Verbo. ¿Cómo se iba a poder admitir así el hecho de que quería formar una sola vida con nosotros y que nosotros teníamos esa finalidad de llegar a unirnos totalmente con él? Hubiera sido en verdad muy, muy problemático y lo más probable es que no hubiera aceptado el hombre eso. Y que ahí sí hubiera pensado, se le hubieran ido incluso los apóstoles. Sí, cuando les habla de que se lo tienen que comer, que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, que se le van los discípulos y ellos, los apóstoles, se quedan. Pero cuando después de la confesión de Pedro, de que Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, cuando Jesús le dice, si esto los escandaliza, ¿qué sería? ¿Qué sería si les dijera dónde se encontraba el Hijo del Hombre antes de venir a este mundo? Claro, o sea, era la parte final, la parte ya clara de ese... De esa revelación, pero bueno, no la quiso decir. Sabía que en un momento dado eso no lo iban a aceptar. Así que bueno, entonces ahora nos está poniendo, nos está dando ya el conocimiento total y nos dice, mira, la salvación del hombre, o sea, mi amor es grande por el hombre. Mi amor es inmenso, es todo, pero no es la totalidad. La inmensidad de mi amor no se manifiesta en haber venido a salvarlo. La inmensidad de mi amor se manifiesta en haber decretado desde toda la eternidad el llegar a vivir una sola vida junto con él, el llegar a ser una sola cosa con el hombre. Esa era la parte final. Bueno, continúa y dice, y así como en la redención me expuse a tantas humillaciones, apenas inauditas hasta morir crucificado, me sometí a todo para poner a salvo mi habitación y restituirle toda la suntuosidad, la belleza, la magnificencia con la cual la había formado, para que de nuevo fuera digna de mí. Y cuando parecía que todo había terminado, y mis enemigos satisfechos de que me habían quitado la vida, mi potencia que no tiene límites volvió a llamar a la vida a mi humanidad. Y con resucitar, todo resurgía junto conmigo. Las criaturas, mis penas, los bienes adquiridos para ellas, y en cuanto mi humanidad triunfó sobre la muerte, así mi voluntad resurgía y triunfaba en las criaturas, esperando su reino. Si mi humanidad no hubiera resucitado, si no hubiera tenido esta potencia, la redención habría fallado y se podría dudar que fuera obra de un dios. Así que fue mi resurrección la que hizo conocer quién era yo y puso el sello a todos los bienes que vine a traer a la tierra. Así, mi divina voluntad será el doble sello, la transmisión en las criaturas de su reino que poseía mi humanidad. O sea, bueno, creo que la resurrección de Cristo, o sea, su resurrección es la que manifiesta francamente quién es él, ¿sí? Y que pone el sello a todos los bienes que vino a traer, porque ahí se corrobora que todo lo dicho por él es verdad, es verídico. O sea, no hay la menor
duda de todo lo que él dijo, ni la menor duda de que se lleve a cabo. Y que ahora la divina voluntad será el doble sello. Ojo con eso, es el doble sello. La transmisión en las criaturas de su reino que poseía mi humanidad. Claro, el doble sello, ¿por qué? Porque el primer sello es la humanidad de Jesús y su resurrección. El doble sello ahora es la transmisión de esta divina voluntad a nosotros por medio de los conocimientos que ha dictado a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ¿no? Dice, mucho más que para las criaturas, formé este reino de mi voluntad divina en mi humanidad. ¿Por qué entonces no debo darlo? A lo más será cuestión de tiempo. Y para nosotros los tiempos son un punto solo. Nuestra potencia hará tales prodigios. Abundará al hombre de nuevas gracias, nuevo amor, nueva luz, que nuestras habitaciones nos reconocerán. Y ellos mismos, por voluntad espontánea, nos darán el dominio y nuestra vida estará al seguro con sus plenos derechos en la criatura. Con el tiempo verás lo que sabe hacer y puede hacer mi potencia. Cómo sabe conquistar todo y arrojar por tierra a los más obstinados, rebeldes. ¿Quién jamás puede resistir a mi potencia que con un solo soplo derribo, destruyo y rehago todo como más me place? Por eso tú ruega y sea tu grito continuo. Venga el reino de tu fiat y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Bueno, ¿qué decir? Es un decreto divino, es algo que se tiene que cumplir. No hay forma de que no se cumpla. La potencia divina se vería mal si no pudiera sobreponerse, dominar sobre los males de la criatura. Así que, no, definitivo, vamos a ver con nuestros propios ojos el triunfo de esta voluntad divina sobre todos los males de las criaturas. Sobre todo estos males que nos aquejan en la actualidad, en donde prácticamente parece que la iglesia ya dejó, como se dice en el box, tiró la toalla. O sea, porque la misma iglesia está claudicando, la misma iglesia está tratando de unirse a los enemigos de ella. Pero la potencia de Dios, nuestra Madre Santísima, ellos triunfarán. No cabe la menor duda. ¿Algún comentario sobre la Tierra de María? La Tierra de María es México. Es en donde ella vive, en donde ella está viva, viva. Y que ahora, con esta situación de que se ha presentado de los dirigentes de este país, en donde lo único que se piensa es en lo contrario, en la muerte. Se promueve el aborto, se promueve la homosexualidad, se promueve todo lo que es degeneración, una pseudo libertad del hombre. Esa pseudo libertad del hombre no es más que un desmán atroz que se está llevando a cabo en contra de nuestro propio Dios, en contra de sus leyes, de sus mandatos, de sus mandamientos, en contra de todo. Ahora lo que se trata es de quitar, de destruir a Dios de este mundo. No importa el precio, no importa cómo. Y ahora están tratando de destruir a la niñez. Están tratando de poner en el niño, desde la más tierna edad, el sello de Satanás. El sello de non serviam, no serviré. No debemos dejarlo.
No debemos dejarlo, es nuestra responsabilidad. O sea, con todo esto que está pasando, aquí la expresión de Luisa es muy válida, ¿sí? Muy, muy válida, porque estamos prácticamente tratando con cosas peores que lo que vivía en ella en ese tiempo, ¿no? Y podríamos decir, y junto con Luisa, me parece imposible que pueda venir el reino de la divina voluntad. ¿Cómo puede venir si los males abundan en modo espantoso? En modo espantoso abundan los males ahora. Bueno, lo único que se necesita es la potencia divina. Pero esa potencia divina quiere actuar desde la criatura. No quiere actuar desde ella, quiere actuar desde la criatura. Quiere enfrentar al enemigo con los mismos medios, las mismas armas. El enemigo venció al hombre desde el propio hombre. El hombre que se entregó, el hombre que se dejó seducir por el mal. Ahora Dios quiere destruir a este mal, pero también desde el hombre. Y por eso necesita o nos pide que le ayudemos a acabar con esto. Y eso lo hace desde su voluntad obrante en nosotros. No le digamos que no. Ayudémoslo. Ayudémoslo. junio 6 de 1935. Quien vive en el querer de Dios tiene a Dios mismo en su poder. La reina del cielo gira por todas las naciones para poner a salvo a sus hijos. Mi pobre mente continúa su vuelo en la luz interminable del querer divino. No hay cosa ni en el cielo ni en la tierra que no sea parte suyo. Y todo y todos tienen algo que decir de aquel que los ha generado. Más bien, no se cansan jamás de narrar su origen eterno, su santidad inalcanzable, su amor que siempre genera, sin cesar jamás. Su fiat que siempre habla, habla a la mente, habla en el corazón, habla sobre la lengua, y ahora habla con voz articulada, ahora con gemidos, ahora suplicante, ahora con imperio, ahora con tal dulzura de conmover los corazones más duros y más obstinados. Dios mío, qué potencia contiene tu querer. Haz que yo viva siempre en él. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, con una bondad indecible me ha dicho. ¿Qué es lo que nos está diciendo Luisa? O sea, no hay cosa, ni en el cielo ni en la tierra, que no haya sido hecho por Dios. O sea, lo pone como un parto del querer divino, ¿sí? Pero, o sea, todas las cosas creadas no se cansan de narrar su origen eterno, su santidad inalcanzable, su amor que siempre genera sin cesar jamás, su fiat que siempre habla. Habla a la mente. O sea, todo lo creado nos está hablando de ese fiat divino, de ese fiat creador. Todas las cosas creadas nos están continuamente narrando la santidad del fiat. Nos está narrando, o sea, su palabra, esa palabra que nos llama. Esa palabra que penetra en nuestra mente, que penetra en nuestro corazón, que esa palabra que habla con la boca de los predicadores, ¿sí? Pero, y que es una palabra que ahora habla con gemidos. Ojo con esto, con gemidos, suplicante, suplicante. O sea, un fiat, un Dios creador, un Dios
tan enorme, tan inmenso, que le suplica a la criatura que lo escuche, que le suplica a la criatura que lo reciba. No, no, no tenemos realmente corazón si esto no nos conmueve, ¿no? Y entonces Jesús le dice: hija mía, mi voluntad es todo, hace todo, da todo. ¿Quién puede decir que no ha recibido todo de ella? Tú debes saber que la misma criatura, tanto de santidad posee, por cuanto está en orden, en relación con mi voluntad. Tanto más se eleva a la unión con Dios, por cuanto más está unida con ella. Su valor, sus méritos, son medidos por las relaciones que ha tenido con mi voluntad. Así que todo el fundamento, la base, la sustancia, el origen de los bienes de la criatura dependen de cuántos actos ha hecho de mi voluntad, de cuánto conoce de ella. Así que si en todos sus actos ha hecho entrar mi querer, a mi querer puede decir: todo es santo, todo es puro y divino en mí, y todo le podemos dar. También nuestra vida en su poder. En cambio, si nada ha hecho de mi voluntad y nada conoce, no tenemos qué darle, porque nada merece, porque le falta la semilla de generar el bien que nos pertenece. Por eso ningún derecho de recibir la paga de su Padre Celestial. Si no ha trabajado en nuestro campo, podemos decir: no te conozco, no te conozco. O sea, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Que toda la gloria que el alma puede recibir una vez llegando al cielo se está elaborando, se está fabricando aquí en la tierra en la medida que admitimos a la divina voluntad de nosotros. Por eso dice que la criatura tanto de santidad posee por cuanto está en orden en relación con la divina voluntad, y que en esta medida tanto más se eleva la unión con Dios por cuanto más está unida con esta voluntad, ¿sí? Que los méritos de la criatura, o sea, son medidos de acuerdo a esa unión que ha tenido con la voluntad de Dios. Bueno, pues entonces, en pocas palabras, estamos formando nuestro cielo, nuestra gloria, nuestra bienaventuranza y todos los bienes que podemos tener los estamos elaborando aquí en la medida que estamos uniéndonos a esta divina voluntad. Y todo lo que tengamos, que no es nada más para mí, no es nada más como cosa para mí, para mi gloria, sino es el ajuar que yo llevo para poder ofrecerle a mi Jesús, a mi Padre Celestial. O sea, decirle: Señor, aquí está, esto es lo que tengo, esto es tuyo. Es igual que en la parábola de los talentos. Cuando el Señor, el Poderoso, llega y pide cuentas, los siervos que habían recibido los talentos le entregan lo que habían recibido, que no pusieron nada de ellos, es lo que habían recibido, más otro tanto, que es lo que habían trabajado con lo que habían recibido. Nosotros es igual, nos están dando nuestros talentos, y esos talentos son los mismos atributos divinos que Dios nos concede, que Dios nos otorga. Ahora, teniendo estos atributos divinos ahora en nosotros, nosotros podemos de alguna manera retribuirle, o sea, conseguir más frutos, pero con lo que Él nos había dado. No le estamos dando nada de lo nuestro. O sea, no tenemos nada nuestro. Lo único que le estamos dando nuestro es el trabajo o la aceptación de su voluntad en nosotros. Eso es lo que le estamos dando.
Bueno, y eso Él lo toma como suficiente para decirnos, Hijo, gracias por lo que me das. Hijo, gracias por lo que me das. Dice, por eso, si en todo, o al menos en parte, no he hecho nada de mi voluntad, el cielo está cerrado para la criatura. No tiene ningún derecho a la patria celestial. Aquí hay que aclarar algo. Los santos, todos los santos, ¿han vivido en la divina voluntad? Claro que sí. Y han hecho hasta donde conocían. Pero a final de cuentas, han llevado a cabo los actos que la divina voluntad les había dado a conocer y hasta donde la divina voluntad quería darles. Así que no hay ningún problema. Están en lo correcto. Están bien. ¿Sí? Pero, o sea, ahora lo que nos está dando a conocer es que no solamente es el cumplir la voluntad, sino que ahora es el vivirla, el vivir con ella, el obtener los méritos de los actos divinos, cosa que los anteriores no conocían y por lo tanto no lo pudieron hacer. Ellos cumplieron hasta donde les fue pedido. Bueno, entonces, esta es la causa por la que insistimos tanto que nuestra voluntad se haga siempre, que sea conocida, porque queremos poblar el cielo de nuestros amados hijos, y como todo ha salido de nosotros, queremos que todo nos regrese a nuestro regazo divino. Después de esto, continuaba pensando en la divina voluntad y rogaba que se apresurara y que con su omnipotencia, que todo puede, venciera todos los obstáculos e hiciera venir su reino y que su voluntad reinara como en el cielo así en la tierra. Pero mientras esto pensaba, ante mi mente, mi dulce Jesús hacía ver tantas cosas funestas y horripilantes ante las cuales se conmovían los corazones más duros y quedaban aterrados los más obstinados. Todo era terror y espanto. Yo he quedado tan afligida de sentirme morir y rogaba que evitara tantos flagelos. Y mi amado Jesús, como si tuviera piedad de mi aflicción, me ha dicho, Hija mía, ánimo, todo servirá para el triunfo de mi voluntad. Si golpeo, es porque quiero sanar. Mi amor es tanto que cuando no puedo vencer por vía de amor y de gracias, trato de vencer por vía de terror y de espanto. La debilidad humana es tanta que muchas veces no cuida mis gracias. Se hace la sorda a mis voces, se ríe de mi amor. Pero basta tocarle la piel, quitarle las cosas necesarias para la vida natural, que abaja su altanería. Se siente tan humillada que se hace un harapo. Y yo hago lo que quiero, sobre todo si no tienen una voluntad pérfida y obstinada. Basta un castigo, verse a la orilla del sepulcro para que regrese a mis brazos. Sí, esto es algo que ya nos había dicho Jesús con anterioridad, que Él quiso conquistar al hombre por el amor, pero que como no se dejó, ahora tendrá que conquistarlo por el terror. Bueno, dice, tú debes saber que amo siempre a mis hijos, a mis amadas criaturas. Me desviviría por no verlas golpeadas, tanto que en los tiempos funestos que vendrán, los he puesto a todos en las manos de mi mamá celestial. A ella los he confiado para que me los tenga seguros bajo su manto. Le daré a todos aquellos que ella querrá. La misma muerte no tendrá poder sobre aquellos que estarán en custodia de mi mamá. O sea, la Virgen está marcando a sus hijos, está protegiendo a sus hijos para que no sean tocados por los flagelos. Y nos advierte Jesús que ella está recorriendo el mundo entero
para buscar a esos hijos que, que ella va a proteger. Dice, ahora, mientras esto decía, mi querido Jesús me hacía ver con hechos que la soberana reina descendía del cielo con una majestad indecible y una ternura toda materna y giraba en medio a las criaturas en todas las naciones y marcaba a sus queridos hijos y a aquellos que no debían ser tocados por los flagelos. A quienquiera que tocaba mi mamá celestial, los flagelos no tenían poder sobre de ellos. El dulce Jesús daba el derecho a su mamá de poner a salvo a quien ella quería. Cómo era conmovedor ver girar en todas las partes del mundo a la emperatriz celestial que los tomaba entre sus manos maternas. Se los estrechaba a su pecho, los escondía bajo su manto a fin de que ningún mal pudiera dañar a aquellos que su materna bondad tenía bajo su custodia, custodiados y defendidos. Oh, si todos pudieran ver con cuánto amor y ternura hacía este oficio la celestial reina, llorarían de consuelo y amarían a aquella que tanto nos ama. Y no estaríamos con tantas preocupaciones de los refugios, de lo que vendrá, de cómo podemos, la hambruna, en fin, tantas, tantas previsiones humanas, tantos apoyos sobre apoyos humanos y despreciamos, estamos desconociendo prácticamente los apoyos que Dios nos da a través de su mamá. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Que estamos total y absolutamente equivocados, que el verdadero refugio, nuestra verdadera seguridad está en Dios, está en María. Volvamos a Dios, volvamos a María. No nos quedemos esperando, no nos quedemos mirando, o sea, a ver qué sucede. Entremos de lleno en este terreno que Dios quiere para que podamos decirle a nuestra madre, madre, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo.